Todas estas tierras pertenecieron a los Castro. En ellas vivieron miles y miles de familias de peones. El ganado que se criaba en los potreros de la hacienda era uno de los mejores y más numerosos del Bajío. Eran muchas tierras para una sola familia. Los amos podían recorrerlas de día y de noche sin llegar a sus límites. Eran muy pocos los que tenían tantas tierras. Otros, en cambio, no tenían nada. Sin embargo, nadie puede vivir sin un pedacito de tierra. El amor de la tierra es el más grande y el más terrible de todos los amores. Eso no lo sabía yo entonces. Fue preciso que vinieran los días dolorosos para que aprendiera que todo por lo que luchan los hombres se reduce a la posesión de la tierra. Aquí nació y murió tu padre. Y aquí nos casamos. Todavía está ahí la capillita, en aquella loma. Todo esto sucedió hace muchos años, pero lo llevo vivo en el corazón, como si acabara de ocurrir. Era una mañana de San Juan, y había flores hasta en los zarzales y los abrojos. Aquel gran amor nuestro, hecho de lágrimas y angustia, iba a recibir la bendición de Dios. Tengo miedo, José Luis. Todo esto me parece tan extraño. Siento como una corazonada de muchos males. Somos de clases tan opuestas que tu familia nunca me aceptará. ¿Estás seguro que no te importa dejarlo todo, perderlo todo para casarte conmigo? Tú lo eres todo para mí, Esperanza. Por eso nos vamos a casar. Aquel fue el día más feliz de mi vida. Era tanta la dicha que me poseía, que me eché en sus brazos. Y nos besamos. La nueva vida que tanto había soñado se abría ante nosotros. El caso es que a Viñeta se la robó José Luis, doña Clara, y yo necesito ver al amo, don Francisco. Dios mío, cállese la boca, Melchor. Eso no puede ser. Mi hijo no pudo haber cometido semejante disparate. Él sabe cuál es su lugar y el respeto que debe a su casa. Pues por lo visto lo olvidó esta vez, doña Clara. De modo que con el perdón de su merced, yo insisto en ver al amo, don Francisco. Usted no tiene nada que tratar con él. Además, mi hijo es hombre y libre. ¿Pero está usted seguro que fue José Luis el que...? Mi nieta no ha tenido otro novio que él. Podría jurarlo como que hay Dios en el cielo, doña Clara. Además, ¿quién quiere usted que se preocupara de hacerle el amor sabiendo que era el amor del niño, José Luis? Mire usted, doña Clara. Desde que estaba encinita y corría por los surcos de la milpa confundiéndose con las flores, solo el niño José Luis se le acercaba. Bueno, Melchor, yo no sé nada de estas cosas. Ahora que regrese mi hijo, hablaré con él y ya le mandaré avisar. Perdóneme, doña Clara, pero es lo único que tengo en la vida. Yo estoy tan orgulloso de ella, tan buena, tan estudiosa. Ya iba a ser la maestra de la escuela del pueblo. Perdóneme, doña Clara. Bueno, Melchor, que esto no pase de nosotros dos. Yo le recompensaré a usted. Yo no quiero recompensa. Yo quiero mi nieta. ¿Dónde está José Luis? No sé. Tal vez iría a León. Mira, Clara. Hace varios días que estás mintiendo para cubrirlo. No sé si habrás medido la magnitud de su mala conducta y en qué líos andará metido ese caballerito. Pero esta casa tiene sus leyes y no permito que nadie las pisotee.
No debe tardar, Francisco. Yo creo Ha de andar tras la hija de ese bediero, poniéndose y poniéndonos a todos en vergüenza. Pero estará aquí mañana para el herradero, papá. ¿Quién te pregunta a ti? Debe ser José Luis. No seas demasiado duro con él. Pase usted, señor coronel. ¿Está Francisco? Sí, señor coronel. Tome usted asiento. Voy a avisarle. Dile que es muy urgente. El señor coronel Peña y Berlanga desea verlo, señor amo. ¿Lo hiciste pasar? Sí, señor amo. Está en la sala. ¿Cuánto bueno en esta casa, Robert? ¡Qué milagro es este! Vamos a tomar el chocolate. Acá está Clara. Perdóname que no acepte tu invitación. Tengo de pasada. Pues, ¿de qué se trata? De algo muy serio, Pancho. ¿Tú sabes de un periódico que estaban sacando unos revoltosos en León en contra del gobierno del señor general Díaz? No. ¿Por qué me lo preguntas? Verás, el supremo gobierno acaba de secuestrar la imprenta donde tiraban el periódico. Anoche fusilaron al director. Pero hay algo más grave. José Luis está inodado en el asunto. ¿Qué, José Luis? Eso no es posible. Pues sí es posible. En el archivo recogido en la imprenta figura su nombre encabezando con el llamado coronel Rodríguez, el movimiento revolucionario del Bajío. Rubén, eso no puede ser verdad. Mi hijo pertenece a una familia decente y cristiana. Perdóname, yo he visto esos papeles. Sé quién es José Luis y cuál la ley de tu casa, pero el muchacho está metido en el lío. Por ahora no te preocupes que yo personalmente destruí toda evidencia. Gracias. Por lo visto es ley que sean nuestros propios hijos quienes nos hieran tan cruelmente y traigan la deshonra a la casa. Bueno, lo hecho ya no tiene remedio. Ahora lo importante es que no se comprometa más y evitar que se vaya la revolución. Oye, Pancho, ¿por qué no lo mandas a Estados Unidos, a Europa? A ver si así se olvida de esto mientras pasa el peligro. No. No sé. Ah, pero sí te digo una cosa. Que primero lo mato que permitir que un Castro sea un renegado de su tradición y de su familia. Eso jamás. Te juro que ese estúpido lo hará andar derecho. ¡Nicanor! ¡Reinaldo! ¿Llamó usted, señor amo? Sí. Búsquenme a José Luis donde esté. ¿No lo han visto? Pues no dirá su buena merced que soy retobado, pero no lo hemos visto. ¿Pero cómo que no lo hemos visto, compadre? Pues no lo vimos hoy en la mañana abajo de la loma con la niña Esperanza. Por más señas que me dijo a usted que era su novia, y muy su novia, aunque fuera hija de un mediero. No más eso me faltaba. ¡Vayan y tráiganlo! ¡Está quieto! ¡Caramba, hombre! Bien dicen que cuando Dios da, da manos llenas. Y usted nació pa' conejo y nada más que pa' conejo. ¿Cómo se le ocurrió decir eso? Compadre, yo creo que ya se le había olvidado. Últimamente, no me vuelva a decir conejo porque un día de eso voy a perder la paciencia y le voy a romper a usted todos los hijos. ¡Camina, atacando! Porque la tierra es de quien la trabaja. Y sueña y sufre en ella. ¿Todavía preocupada? Un poco. Por mi abuelito, ¿sabes? Es tan bueno, tan honrado, tan cabal. Tengo miedo de que no entienda la legalidad con que hemos obrado. Cuando una muchacha decente se sale de su casa así, sin el consentimiento de sus padres, no hay legalidad que la justifique. No tienes razón, Esperanza. No bendijo Dios nuestro amor. Además, ¿de qué otra manera querías que nos casáramos? De haberlo consultado con nuestros padres, no seríamos ahora marido y mujer. ¿Ya viste que hace rato mandé un propio a tu abuelo, anunciándole nuestra boda y que mañana tendría el gusto de pasar a verlo? Sí, por ese lado está bien, pero... ¿Y tu papá? ¿Y tu familia? ¿Cómo tomarán esto? Desde que me casé contigo, Esperanza, nadie significa nada para mí más que tú. Así es que lo pueden tomar como quieran.
No, no, no digas eso, José Luis. Dios mediante, yo me ganaré el corazón de tus padres. Ya lo creo. Cuando papá te conozca y vea cómo eres, se enamorará de ti como me enamoré yo. Y mi mamá, pues ni se diga, te querrá como a otra hija. ¡Niño José Luis! Mira a ver quién es. Y cuidado con el pico, compadre. Acuérdese, usted que siempre anda con dichos, que en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué tal, muchachos? Pas por aquí. Pasen, José Luis está comiendo. Aquí lo esperamos. ¿Y cómo dieron con nosotros? Pues, como los vimos juntos el día de San Juan, pues dimos en el clavo. ¿Cuál clavo, compadre? ¿Qué ha pasado algo en la hacienda? Pues sí, Esperanza. El amo don Francisco nos mandó a buscar al niño José Luis. Ya sabrá que nos casamos. ¡Ave María Purísima! ¿Se casaron? ¿Tú y el niño José Luis? Sí, Reinaldo. ¿Le encuentras algo de malo? No. De malo no. Pero esto va a ser peor que un Judas tronado sábado de gloria. No eche la sal, atascado. ¡Cállese la boca! La sal. No, Nicanor. ¿Quién sabe si la sal la he echado yo? Porque yo soy de abajo, como ustedes. Y José Luis es el hijo del amo. Dios no quiera que esta sea la causa de su desgracia. Pasen, muchachos. Pasen. ¿Ya ha habido atascado lo que ocasiona con su estupidez? ¿Cuál estupidez, compadre? ¡Cállele! Son Nicanor y Reinaldo. ¿Nicanor y Reinaldo? ¡Pasen, muchachos! ¡Pasen! ¡Con confianza! ¿Qué andan haciendo por aquí? Lo andamos buscando, niño. Ya sabía yo que darían conmigo. Bueno, son ustedes los primeros que nos visitan en esta casa. A propósito, ¿ya comieron? Sí, niño, muchas gracias. Siéntense entonces y tómense una taza de café. ¡Levántese, conejo! Por si no estoy hablando, compadre. Eso nunca, niño José Luis. Usted es el amo y siempre será el amo. En el campo se respeta la ley de Dios. No, Nicanor, esa no es la ley de Dios. Dios nos hizo a todos iguales y precisamente por eso ha surgido la revolución. Porque queremos que en México pobres y ricos sean realmente hermanos. Ustedes son mis amigos y se sientan a mi mesa. Siéntense. Siéntese. Me dices que me andaban buscando. ¿Se puede saber para qué? Pues el amo don Francisco quiere hablar con usted. ¿De qué se trata? Bien a bien, no sabemos. Pero el amo estaba muy cabreado. Después de discutir con el coronel don Rubén, que llegó meramente para ver a su papá. Estuvieron hablando de usted. Y el amo don Francisco se quedó muy preocupado. Está bien. Veré a mi padre en el herradero de mañana. Voy a llevar Esperanza para que sepan que es mi esposa. Pues aunque mi compadre no me deja hablar, el deber es el deber. Y pues yo le aconsejaría al niño José Luis, pues que mejor dejara eso para el herradero del año que entra. Yo creo que Reinaldo tiene razón, José Luis. Y a propósito del herradero, ¿llegaron todos los animales? Muy pocos, niño, porque los levantados de los hermanos Torres cayeron sobre los potreros y arriaron hasta con los bueyes. Bueno, nos veremos mañana en la hacienda. Thank you.
Que es puro conejo el que no le monta. Aunque soy puro conejo, compadre. Suéltenme, muchachos, para demostrarle a mi compadre que soy muy macho y que no tengo un pelito de conejo. Cinco pesos que lo siembra, compadre. Ah, pues si que fuera más, porque no será más, pero lo siembra y suéltensela, muchachos. Ave María Purísima. Ahora verá, compadre, qué brincos y qué reparos. Y agárrense, compadrito, que quema. ¿Qué pasó, compadre? ¿Se cayó? No, me bajé. Lo que pasa es que usted nació pa' conejo y nada más que pa' conejo. ¡Ya! ¡Cállese, compadre! ¡Qué rechón es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué lindo tu siembra principal! ¡Rinconcito quebrado el amor mío! ¡Ay, mi vida! Si vieras qué miedo tengo. Mejor vámonos, José Luis. No tengas cuidado, chata. Todo saldrá bien. Dios te oiga. Pero yo tengo mucho miedo. Papá anda muy preocupado. Lo de José Luis lo tiene trastornado. Anoche no pegó los ojos el pobre. Y lo oí levantarse varias veces para preguntar si había llegado nuestro hijo. ¿No te parece, mamá, que José Luis no es ya ningún chiquito? Además, porque no ha de tener libertad de querer a quien le dé la gana y meterse en los asuntos que le parezca. ¿Qué manera de hablar es esa en una señorita? José Luis. Mamacita, ¿qué tal, Ana Elena? Ya conoces a Esperanza, ¿verdad? Buenos días, doña Clara. Buenos días, Esperanza. Siéntate. Siéntate. Con el permiso de ustedes, voy a ver a papá. Jesús, ahí viene Francisco. Don Francisco. ¿Qué hace usted aquí? Allá está el lugar de los medieros y sus iguales. Retírese y no nos ponga en vergüenza. ¿A dónde vas? Déjala que se vaya. Que se vaya con los suyos, a donde pertenece. ¿Qué le ha hecho usted a mi esposa? ¿Qué has dicho? ¿Tú qué? Mi esposa. Esperanza es mi esposa, padre. Y si antes de que lo fuera era objeto de desprecio por parte de usted, ahora que le he dado mi nombre no permito que nadie, ni siquiera usted, le cometa una ofensa. ¡Papá, hijo! ¡Vete, por Dios! ¡Vete! ¡No quiero verte más!
Perdón, mamá. Perdón, señor cura. Don Francisco, siento mucho lo ocurrido, pero no puedo ni debo callarme. Yo mismo casé a los muchachos. Precisamente venía a hablar con usted porque ellos me lo pidieron. En Dios, don Melchor. La presencia de José Luis puede ayudar a salvar Esperanza. No sabes cuánto siento lo que pasó en Esperanza. Te juro que no vuelve a suceder. Tú y yo solos nos enfrentaremos al mundo entero si es necesario para salvar nuestra dicha. Pero ahora, lo importante es que te alivies, Esperanza. ¿Me oyes? Nada ni nadie podrá separarnos jamás. Así es que tienes que aliviarte, Esperanza. ¿Entiendes? Sí, José Luis. Sí. Ahora déjenla descansar. Háganme el favor, ¿eh? Buenas noches. No sé qué decirle, don Melchor. Estoy muy apenado y me siento culpable. Tú no tienes nada que reprocharte, hijo mío. Este no es sino un medio de que el Señor sea valido para probarte la fuerza y la verdad del cariño con que se aman Esperanza y tú. Bueno, y ahora ni una palabra más. A lo hecho pecho, y el que está arriba sabrá por qué lo hizo. Váyanse a tomar su copita como Dios manda y platiquen como padre e hijo, que ahora lo son. Vamos, don Melchor. Mala, doña Clara. No importa. Quiero verla. Yo creo que... Le digo a usted que necesito hablar con ella, señor cura. ¿Qué pase, señor cura? Hágame el favor, doña Clara. Buenas noches, Esperanza. Buenas noches, doña Clara. Por favor, señor cura, déjenos solas. Hija, acompaña al señor cura. Siéntese, doña Clara. No pienso entretenerme mucho porque ya es muy tarde y tú estás mala. Lamento encontrarte en este estado, pero es absolutamente indispensable que esto no siga adelante. Lo que pasó esta mañana en la hacienda te demuestra que no debes retener a José Luis. Pero te das cuenta de lo que has hecho. ¿Cómo pudiste arrastrar a mi hijo hasta comprometerlo delante de todo el mundo a que se enfrentara a su propio padre? Dios sabe que no era esa mi intención, doña Clara. Su padre lo ha echado de la casa. Por eso vengo a hablar contigo. Lo he echado. Pero eso no puede ser. ¿Qué crimen ha cometido José Luis? ¿Quererme?
¿Casarse conmigo? No. Don Francisco es hombre recto y sabrá comprender. ¿Comprender qué? Eres tú la que debe comprender su error, Esperanza. Tú y José Luis no son iguales. Además, él es hijo único y no era esto lo que soñábamos para él. Mira, si quieres devolver la tranquilidad a un hogar que la ha perdido por tu causa, devuélvele su libertad, Esperanza. ¿Pide qué? Sí, que te separes de él. Yo hablaré con tu abuelo para que se vayan de aquí. Lo estableceré en cualquier negocio propio, donde él quiera, donde él elija. ¿Y José Luis? ¿Qué hará José Luis? Por mí estás dispuesta a todo, para evitarle el dolor de verse arrojado de su casa. Pero ¿y él? ¿Él? Él olvidará. ¿Y nuestro amor? ¿Cree usted que eso pueda destruirse así? Nada más con quererlo, doña Clara. Desde que éramos niños y él me seguía por la milpa. Lo tenían que arrancar de mi lado para evitarle que me viera. ¿Con qué ojos lo veré partir? ¿Con qué corazón lo iré llamar? Si usted hubiera visto lo feliz que estaba cuando me llevó a nuestra casa. No sabía que esto iba a ser causa de muchas penas. Tenía miedo. Pensé que, puesto que él está muy alto y yo muy bajo, mi deber era conquistar por medio del amor y del sacrificio una posición que no me avergonzara delante de él. Cuando el señor cura nos dio la bendición, para mí desapareció todo mi mundo, hasta yo misma. Y solo quedó en mi alma José Luis. Para mí no existe otra felicidad sino servirlo. Adivinar sus pensamientos. Darle fuerza cuando está triste. ¿Sabe usted lo que llegué a soñar, doña Clara? Que era como su sombra. Siempre tras de él. Besando su pisada. Esos son sueños de muchachos y nada más, Esperanza. Pero la realidad es otra. Los sueños pasan. Todos tenemos un lugar en la vida. Y los de abajo, por mucho que sueñes, siempre serán los de abajo. ¿Has entendido? De abajo. Disponga usted de mí en la forma que usted quiera, doña Clara. Dígame, ¿qué debo hacer? Solo una cosa le pido. Que si José Luis pregunta por mí, le diga que he muerto. No podría soportar la idea de que por mi culpa era desdichado. Las noches oiría su voz llamándome y reclamándome mi maldad. ¿Maldad? ¿Por qué? Tal vez algún día yo misma le explicaría, le diría que... Esperanza, no me mires con esos ojos tan tristes. Ya ves, no sé ni lo que digo. Yo creí que podría y no puedo. Perdóname, hija mía. Estaba ciega. No, doña Clara. Usted es una madre y sufre por su hijo. Yo no tengo nada que ofrecerle. Soy tan pobre. Me iré lejos, con mi abuelito, donde José Luis no me encuentre nunca. Dios me ampare, y dices que eres pobre. La pobre soy yo que me olvidé de que hay algo más que una posición social y el dinero. Ahora me explico por qué mi hijo te eligió. Esperanza. Hijita. ¿Qué tienes? ¡Señor cura! ¡Adelina, hija! ¡Venga de seguida, por favor! ¡Esperanza! ¡Pasa, mamá! ¡Yo la herí! ¡Pobrecita! ¡Perdóname, hija! ¡Perdóname!
Gorgonio. Tráete otra de la viuda. Nada más que esta va por mi cuenta, don Melchor. Mira. Pero este, no me faltes al respeto. Tú serás muy hijo de hacendado, pero a mí nadie me paga mis vicios. Mayormente que ya tú eres mi hijo y yo soy tu padre. ¿A qué me reempujaste, Gorgonio? ¿Qué le pasa, don Melchor? Trata uno de quedar bien y le dejan en ridículo. Saludos, Melchor. Mira, hijo, tú acabas de salir del cascarón, pero yo ya estoy muy viejo y sé perfectamente que primero bajan las estrellas al Hawái que un hacendado como tu padre consiente en que te cases con la nieta de un cualquiera. Las diferencias sociales no se acaban con buenas intenciones, hijo. Esa es la mera verdad. Tan grande es esa diferencia que hasta el mismo Dios metió la pata haciéndonos a unos pobres y a otros ricos. Pero una cosa sí te digo, José Luis. Ni todo el dinero de los Castro, ni todo el dinero de los otros ricos del mundo sería bastante para construir las dotes de mi nieta como mujer. Esta poeta, tan dulce, tan pura, que tal vez se me afigura una flor, aunque sea una flor silvestre. Pues entonces, ¿por qué cree usted que me casé con ella, don Melchor? Precisamente por eso. Y yo me encargo de hacer bajar las estrellas, no al Hawái, como usted dice, sino a los pies de mi esposa. Y ahorita mismo vamos usted y yo a la hacienda para hablar con mi padre. No, hijo. Sería inútil. Aunque estoy muy borracho, no lo estoy tanto para no comprender que eso no es posible. Todo esto que hemos hablado tú y yo, ellos no lo entenderían. Me late que sí, don Melchor, porque mi padre me quiere mucho. Últimamente, si no lo entiende, pues yo también soy muy hombre y tengo mi dignidad. Y sé hacer respetar lo mío. ¿No oye usted, don Melchor? Y a mi esposa no me la agravia nadie. Ni mi padre siquiera. Acompáñeme usted, don Melchor. Hágame el favor. Vámonos, muchachos. Silvestre campesina, flor sencilla y natural, no te creen una flor fina por vivir junto al nopal. No eres rosa, no eres lirio, mucho menos flor de lis. Tu perfume es mi martirio y con él me haces feliz. Canto florecita angelical. Mientras duermes en el suelo, te protege el matorral y
y el cardillo y corrizuelo forman tú. Vaya no sean. Siempre así. Linda flor espiritual, yo te he dado mi confianza, florecita del zarzal. Pásele, don Melchor, esta es nuestra casa. José Luis. Adelina. ¿Dónde has estado, hermanita? Allá con Esperanza. Pero mira cómo viene, que no te vea papá, sí. Ven, vamos a tu cuarto. Tengo que hablar con él. No, no, no. Estás muy tomado. Otro día. Ve. Te digo ven. Que tengo que hablar con José él. Luis. Papá. Papá. Papacito. Papacito. Te digo que te largues. ¿Y usted qué hace en esta casa? Vamos fuera. Se me pasaron las copas. De modo que volviste, ¿eh? Y mira en qué estado. Eres la vergüenza de esta casa. He vuelto, papá, porque... Miserable, hijo desobediente. No tienes temor de Dios. Encima de que andas metido con la revolución, manchando el nombre de tus padres, llegas ahora a casa así, sin el menor respeto para tu familia. Pero antes que tolerar esta injuria, te mato. Miserable, hijo desobediente, maldito. ¡Papá! ¡Papá, hijo! ¡No! 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 ¿Tiene limpios los zapatos? Pues no muy limpios. Pasen. ¿Con que también ustedes se quieren ir? Pues, ¿para qué es más que la verdad? Sí, señor amo. No es que nos quieramos ir, señor amo, pero... ¿Pero qué? Mire usted, señor amo, nosotros nacimos aquí, usted lo sabe. Afigúrese cómo hemos de querer a esta tierra. Semos talmente como el trigo y el maíz que dan estos surcos, que no los hay mejores en todo el Bajío. Todavía peor. Semos... como esos árboles que están allá afuera, que nada ni nadie puede arrancar. A quitarlos de ahí, pues solo hachazos. Pero es el caso que el niño José Luis se ha ido y nosotros no podemos dejarlo solo. Recuerde su buena merced, que mi compadre y yo casi fuimos sus pilmanas. Que nosotros lo enseñamos a andar. Que yo amancé la yegua Casimira, para que él aprendiera a montar. Mire, mi amo, las raíces que crecen juntas no se separan nunca. 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 Y nosotros, con el niño José Luis, somos como raíces de las cuales la más fuerte... jala a las otras. Por eso nos vamos. Para servirlo como lo hemos servido toda la vida. Dijo, contando siempre con la licencia de su buena merced. Vayan, muchachos. Y no le digan a mi hijo que me vieron. Pero pasen antes con el mayordomo y díganle de mi parte que les entregue 2 meses de raya. ¿Me puedo llevar la Winchester, señor amo? Sí, puedes llevártela. Y tú también, Nicanor.
y los caballos y todo lo que necesiten. Mil gracias, señor amo. Y con su licencia, nos vamos. Adiós, señor amo. Una espantosa derrota. Todo el Bajío está ardiendo. En México ya ha renunciado en Porfirio. La revolución viene como un huracán barriéndolo todo. Esos hijos brotan de la tierra por todas partes y a todas horas. Esto ya se lo llevó el demonio Pancho. Nosotros vamos de huida y no quiero que te quedes aquí tú solo. No tardarán en llegar esos bandidos y te anticipo que vienen cometiendo las más espantosas tropelías. Será el castigo del cielo. Yo no me voy. No seas cabezón, Pancho. Hazme caso. ¿Crees que te van a respetar o qué? Si tú eres su peor enemigo porque representas todo lo que esa gente viene destruyendo, riqueza, tradición, haciendas, si tratarán de acabar hasta con la última gota de sangre del último hacendado que quede defendiendo su tierra. No, Rubén. Yo no me voy. Aquí está mi vida y aquí están mis muertos. No en vano pertenecemos al campo. Somos como esos árboles. Que nada ni nadie puede arrancar porque tienen las raíces muy hondas. Se los acaba solo a hachazos. Aquí esperaré lo que venga. Lo que Dios nuestro Señor tenga dispuesto. Lo que pasa es que el conejo siempre tira al pozo. ¡Andrés! ¡Cúbrate con esta cobija! Ya agarré el resfriado. A usted tiene la culpa, se me da la fiebre puerperial. ¡Cállese! ¡Yúbale, Pánfilo! Oye, Nicanor, mande saca las armas y el parque de la recámara. ¡Está bien, niño! ¿Cómo te va, Pánfilo? ¿Qué tal, José Luis? Pasemos pronto a lo que te había prometido. Ya me tienes las armas. Ya fueron por ellas. Buenas tardes, primita, y felicitaciones. Ya mi tío Melchor me contó todo. Palabra de hombre que me da mucho gusto verlos casados. Así se prueba y con hechos que la nueva generación no tiene los prejuicios de nuestros padres, José Luis. Te dije que me casara con Esperanza y aquí nos tienes muy a la orden. Gracias.
¿Qué tal te sentaría una copita? Hombre, al puro pelo. Por favor, Chata, tráenos el tequila. Siéntate. Con que a ver, cuéntame, ¿qué noticias traes? Muchas y muy gordas, José Luis. El señor presidente Madero quiere que se restablezca la paz en el país. Y como la revolución ya triunfó, ahora viene lo difícil. Hay que acabar con el bandidaje. Y de eso venía a hablarte precisamente, José Luis. ¿De qué se trata? Los jefes quieren contar con el concurso de los correligionarios honrados como tú para controlar todo esto que hemos desatado. En el Bajío, tú que eres hijo de ricos, nos has puesto la muestra a todos los que soñábamos en tiempos más justos. Por eso precisamente me dieron instrucciones de que te rogara que te nos incorporara. Muchas gracias, primita. Salud. Salud. Tú que sientes la revolución y conoces como nadie estas tierras del Bajío, debes ayudarnos a limpiarla de tantos bandidos como los hermanos Torres y muchos otros que a la sombra de nuestra causa roban y asesinan. Esos son los peores enemigos de la revolución. Hombre, tú que desde un principio ayudaste nuestra causa con dinero y tus convicciones, estás obligado más que nadie a salir hasta el final. Mira, Pánfilo, yo miré con ustedes, pero después. Ahora no puedo. Esperanza no puede quedarse sola. José Luis, por mí no te preocupes. Yo o me quedo sola o te sigo a donde vayas. Así se habla en México. Ya ves, José Luis, hasta mi prima, que es mujer, sabe ponerse a la altura de las circunstancias. ¿Por qué tú no? No, Pánfilo, no insistas. Ya te dije que yo me les incorporo en cuanto nazca mi hijo. Y ya saben que cuentan conmigo para todo lo que se les ofrezca como de costumbre. Estaré con ustedes lo más pronto posible. Está bien, José Luis, como tú lo determines. Pero créeme que lo siento de veras. Me voy, porque cada minuto se hace precioso y hay mucho que hacer. Precisamente les andamos pisando los talones a esa punta de bandidos que encabezan los hermanos Torres. ¿Ya están las armas? Ahí están afuera. Bueno, José Luis, hasta la vista. Adiós, primita. Adiós, primo. Hombre, y acuérdense de mí a la hora de elegir padrino. Pierde cuidado que seremos compadres. Nunca podré pagarte lo que has hecho hoy por mí. Me colmas de dicha. Sin embargo, me siento triste. Por mí lo has perdido todo. Familia, posición social, dinero, tranquilidad. Y ahora esto. Por mí vas a sacrificar tus más grandes sueños. Siento que en vez de darte fuerzas, te encadeno. Muchas veces la mujer la que acobarda al hombre. ¿Acobarda al hombre? No, Chata. Al contrario. ¿Qué haría yo sin ti? Perdóname. Voy a poner la mesa. Llevo estos 12 hombres, patrón. ¿Crees que sean suficientes? Sí, patrón. Mayormente cuando todos los demás llevan sus armas. Digo, si su buena merced no dispone otra cosa. Anoche cayeron otra vez sobre uno de los potreros. Debe ser una partida grande porque mataron a 6 de los muchachos. De modo que vete con cuidado porque llevas casi todo el maíz de la hacienda. Y si topan con alguna de esas bolas de bandidos, los queman. Pierda usted cuidado, patrón. Cuanto y más que ya los conocemos. Pues son Úrsula y Rogelio Torres que después de tantos años de medieros andan ahora de bandidos de Camino Real. Hizo bien el niño José Luis en correrlos a patadas, porque esos son mala hierba.
Está bien, váyanse. Con su permiso, patrón. Sí, vayan. Esos carretones de adelante y esa mulada. ¡Vámonos! Ahora, muchachos. ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! José Luis. No puedes dormir, ¿verdad? Esos aullidos me dan escalofrío. Mejor ve para adentro, chata. Es muy noche y te puedes resfriar. No. Me quedo aquí contigo. Yo tampoco tengo sueño. Mañana iremos al pueblo para que te vea el doctor. Yo preferiría ver a una mujer. O yo sola. ¿Para qué vamos a gastar lo que nos hace falta? Muchos han tenido así a sus hijos. ¿Por qué yo no? Eso sí que no. Tú te mereces lo mejor. De toda la hacienda. ¿Qué has dicho? ¡Habla! ¡Habla! Don Francisco. Tráeme la pistola. Llévense a Pedro para que lo cuiden los muchachos. Ensillen los caballos y me siguen, que tengo que ir a la hacienda. Acaban de matar a mi padre. Quédate tú con ella. Regresaré lo más pronto posible. Thank you.
perdón, está bien muy feo. Con su permiso lo voy a fusilar. No quiero un pedacito, mi general. Mire qué buena quedó. ¿Qué pedacito ni qué nada? Estoy que me lleve el diablo. Parece que me aprietan la cabeza con dos torniquetes. Y estos malditos chiqueadores que no me han servido para nada. Óigame, general, ¿no será la ansia esa del tipo? ¿Está llevando a todo el mundo al cementerio? ¡No me estés echando la pal! ¡Lárgate de aquí, chico! ¡Mira a ver si ya llegó mi hermano Rogelio! ¡Hola, hijo! ¡Beban! Todos hemos celebrado esto de mi general, se los quiero ir cantando a que venga su hermano. Que también el general y de los buenos. Y no hace falta, Kiko. Ahora se hacen con hombres de nada. ¿Y usted qué le dé, baboso? ¡Que van! ¡Que salga! Ahí está ya mi hermano Rogelio. ¡Vamos! ¡Adelantaste, Úrsulo! ¿A que mi hermanito está fregón? Eres el más chico. Ya está haciendo más escándalo que yo. ¿Pero qué te pasa, mi hermano? ¿A poco te agarraron las tercianas? No sé. Estoy como si me hubieran apaleado. Me siento muy mal. Por eso te me adelanté. Ya limpiamos la hacienda y ya troné y colgué al viejo don Francisco. Y ya está despacheado el muchacho por delante. Nomás te estaba esperando porque palabra de hombre que ya no aguanto más, hermano. No faltaba más. Ahorita mismo te vas para otra tierra para que te cures. Yo me encargo de todito esto aquí. Está bueno, hermano. Ahí te llevas unos cuantos oros para que te cuiden, mi hermano. Mi caballo. Mira, Reinaldo, tú te quedas aquí y al que salga me lo quemas. Sí, patrón. Un domingo estando errando se encontraron dos mancebos metiendo mano a sus fierros como queriendo pelear. Cuando se estaban peleando, pues llegó su padre de uno, hijo de mi corazón, ya no pelees con ninguno. Quítese de aquí, mi padre, que soy más bravo que un león. No vaya a sacar la espada y le traspase el corazón. Hijo de mi corazón, por lo que acabas de hablar, antes de que raye el sol, la vida te han de quitar. Lo que le encargo a mi padre, que no me entierren sagrado, que me entierren en tierra bruta donde me trille el ganado. Con una mano de fuera y un papel sobre dorado, con un letrero que diga José Luis Juez desgraciado. El caballo colorado hace un año que nació, ahí se lo dejo a mi padre por la crianza que me dio. De tres caballos que tengo, ahí se lo dejo a los trobes, para que siquiera digan, José Luis, Dios te perdone.
prieto que nunca lo habían bajado, pero ahora sí ya bajó, revuelto con el ganado. Ya con esta me despido, con la estrella del oriente, esto le puede pasar al hijo de obediente. ¿Cómo ha podido pasar todo esto? Ya vámonos de aquí, mamacita. Nicanor, vamos a llevar a mi mamá y a Esperanza al pueblo. Espérenme aquí un momento. Está bien, señor amo. Fue hombrecito, José Luis. Pobrecita. ¿Qué está bien? Pero es re feo. Está horrible, chata. Así nacen, pero luego se componen. ¿Qué pasó en la hacienda, José Luis? Hablaremos de eso después. El golpe fue terrible para mamá. Voy a llevarla al pueblo para que la vea el doctor. Está allá afuera y no reconoce a nadie. Pobrecita. Llévala a casa de mi abuelito. En cuanto pueda levantarme, yo iré a cuidarla. Eso es lo que voy a hacer. ¿Por qué llora tanto? ¿Que estará enfermo?
A lo mejor se está ahogando. Así lloran todos los niños. Vete a llevar a tu mamá y no te preocupes por nosotros. Puede ser que me tarde algunos días. No tengas pendiente por mí. Yo sé que no debería meterme en tus decisiones. Pero me imagino lo que piensas hacer. Y tengo miedo. Una venganza no acaba nunca, José Luis. Porque la sangre llama a la sangre. Cuídate mucho, chata. Ya no debe tardar mi hermana Isabel, que atenderá a doña Clara como ella se merece. La dejas en su casa. Que no se despegue el doctor de su lado, don Melchor. Por ella no te preocupes. José Luis, yo conozco la ley de nuestra tierra cuando le arrebatan a uno un ser querido. Pero mejor quisiera que te arrancaras del corazón ese rencor, no solo por Esperanza, sino por tu hijo, por mi nietecito que debe estar precioso. Afigúrate nomás. No tenga cuidado, don Melchor. Pronto estaremos todos juntos otra vez. Con la licencia de Dios, hijo. Le dé Dios. Buenas noches, tenga usted. ¿De dónde viene su merced? Pues de allá. ¿Ya sé? Pues de acá. Óigame, señor arriero. ¿Y usted que viene de allá? Dígame, que de veras hay mucha de esa peste por allá. La cosa está que arde. ¿Será castigo de Dios o yo no sé qué? Pero el mundo se acaba. No hay casa en que no haya habido cuando menos un difunto. Y de los ranchos, ni se diga. No hay quien quiera cargar con los difuntos para el panteón. Con decir hasta que todos tenemos el hombro despellejado de tanto cargar. ¿Sabe, amigo? Que hasta se me está arrugando el cuero de pensar nomás que voy para allá. ¿Para allá? ¿Y para qué va? Pues a curar. ¿A qué ha de ser? Yo soy herbero y traigo una muy especial recomendación para curar un señor, don Úrsulo Torres. Dice que anda muy cuatrapeado con eso de la peste. Te lo dije, patrón. Si mi compadre es conejo hasta la pared de enfrente, a lo mejor se echa de cabeza. Mire nomás, pues qué tanto estará argüenteando. Hasta me ha simpatizado por inocente y le voy a decir la mera verdad. Mejor ni vaya. Si no lo mata la lanza, se lo echa al plato mi general Luzulo Torres. Con el maldito tifo, parece que tiene el diablo metido en el cuerpo. La ha agarrado hasta con sus propios hombres, por eso todos se le pelaron. Archirrión, ya sé cómo lo sabe. Pues bien, mire señor, yo no soy arriero, yo soy su mero asistente. Y como todos, aventé el arpa y voy de juida. No se mueva, canejo, que tampoco yo soy herbero. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No sea conejo. ¿Conejo? Ah, eso no se lo permito a nadie más que a mi compadre. Dispense, mi general, pero ya se han desertado todos los muchachos. Figúrese que hasta su asistente. Pues la mera verdad, mi general, con esto de la peste, cuantimás que todos dicen que hasta usted se va a morir. Lo que pasa es que todos ustedes son una bola de rajones. ¿Por qué los dejaron ir? ¿Por qué demonios no me avisaron? Pues es el caso, mi general, que nosotros también nos queremos ir. ¿Pa' qué es más que la verdad? Ah, con que también ustedes se quieren ir, muchachitos. Y naturalmente, pues vienen por su salvoconducto, ¿verdad? Pues aquí lo tienen. Thank you.
Asegúrese que ya lo tiene agarrado. Pero como el niño José Luis lo quiere vivo, Osa estuvo lo malo y me quebró. Tenía usted razón, compadre. No soy más que un conejo. No, compadre. Usted no es ningún conejo. Usted es todo un hombre. No, compadre. Eso me lo dice porque me estoy muriendo. Pero yo no he sido toda la vida más que puro conejo. ¡Desgraciado! José Luis Castro, el hijo de don Francisco. No, no, no me mate. Tenga piedad de mí. No, no. Mírate cómo estoy. Estoy enfermo. No me mate, no, no. No, no me mate, no, no. No me mates, no, no. No me mates. Estoy enfermo, no me mates, no, no. Por el amor de Dios, no me mates, no. Perdóname, papá. Perdóname por todo. Si he sido un hijo desobediente, no he sido un hijo malo. Aquí está el que te arrancó la vida. Viene a saldar su cuenta como es ley en nuestra tierra que se salden las cuentas. Nicanor, échale la reata al pescuezo. ¡Patrón! ¡Que este hijo ya está muerto! ¿Qué? ¡Que ya se murió! ¡Me defraudaste! Pero aún así te cuelgo para que te contemple desde su tumba mi padre. ¡Échale la lazada! ¿Dónde está? Suélteme. Ya le dije que en León. No, José Luis anda por aquí. Todavía trae en las manos la sangre de mi hermano Úrsulo. Le digo que se fue. Y no volveré en muchos días. Sí, Pues aquí lo espero. Cállese, maldito muchacho, y dele tacos a mis hombres. No, yo. Ya no lo hemos callado, mi general. Pues sigan buscándolo. Está bueno. Thank you.
hablando, niño José Luis. ¿Dónde está? En Aguasarta, ahí detrás del río. Nomás están esperando a su buena merced. Están seguros de que usted caerá en el cuatro. El bandido ese, Rogelio Torres, nomás bufaba de rabia cuando supo la muerte de su hermano Úrsulo. Ha hecho correr la voz de que si para mañana no ha caído su buena merced, a fusilo a su esposa y a su hijo. Y lo peor es que lo cumplirá porque ese desalmado no tiene temor a Dios. Y son muchos, niños, José Luis. Con decirle a usted que el coronel Rodríguez no se ha atrevido a salir tras de ellos. ¿Dónde está el coronel Rodríguez? Aquí en el pueblo, allá atrás, en el mesón. Dios lo ampare, niño José Luis. Por favor, Pánfilo, ayúdame. ¿Te acuerdas que te dije que te los incorporaras, José Luis? Yo ya veía venir todo esto. A la sombra de la revolución que lucha por ideales de mejoramiento de los humildes, muchos bandidos azotan el país. Sé lo que le pasó a mi pobre prima y lo siento en el alma. Nada más estoy esperando unos refuerzos que me llegan de la sierra para salir a batir ese Rogelio. Saldremos mañana en cuanto me lleguen. No, Pánfilo. No puedo esperar hasta mañana. Es que tienes que esperar. Son muchos. Puede que lleguen a 1,000. Además, no pienses en venganzas personales que a nada conducen. Y no solamente se trata de Rogelio Torres, sino de toda esa bola de bandidos que infestan el país y a los que hay que acabar. Hazme caso, José Luis. Y quítate de la cabeza ese veneno de la venganza. Está bien. Si no se puede, pues ni modo. ¡José Luis! ¡José Luis! Iba mi general Rogelio Torres, padre, madre, cuatro. La vida de mi hermano Úrsulo yo me la cobraré. Nadie sabe lo que era mi hermano Úrsulo para mí. Desde chiquitos, cuando le hacían una cosa a un hermano, le podía al otro. Pero una cosa sí le digo. Si José Luis Castro es tan vivo que no cae en el cuatro que le he tendido, la mato a usted junto con ese muchacho. ¿Lo oye? La mato a usted junto con su hijo. Cayó mi general. Nomás le dijeron que teníamos a su esposa aquí y se dejó venir como venado derechito al aguaje. ¿Para qué es más que la verdad, mi general? Se entregó como los meros machos, ofreciendo su vida a cambio de la de su mujer y de su hijo. Solo puso una condición, mi general. ¿Cuál? Que a usted le haga la merced, que no lo sepa la vieja. ¿Dónde lo tiene? En el cuartel viejo, mi general. Lo quemamos ahí. No, al que mató a mi hermano le voy a hacer honores especiales con tambor y todo. Que me lo traigan para acá, que formen el cuadro. Allá afuera le tengo el padrón que lo está esperando. Usted siempre ha llorado por ese hijo desde que me la robé. Siempre rejeira y fiel a su recuerdo. Pues ahora verá lo que duele la vida de un ser querido. Ándile, salga, ya lo va a ver. ¡Paren ese aparato! ¡Viejas! Muchachos, ahora tenemos fiesta y grande porque cada santo se le llega su día. No le dije que se saliera. ¡Vámonos, fuera! Thank you.
Vete, Esperanza. Vete, por favor. Ve a casa de tu abuelo, que ahí está mamá. Te digo que te vayas. ¿No me oyes? Busca al coronel Rodríguez para que vea por nuestro hijo. Te digo que te vayas. ¿Qué no entiendes? ¡Que te largues de aquí! ¡Venga, claro! Ahora ya conoces la historia de esta tierra, que es la historia de toda la tierra de México. Como yo, muchas madres conocimos en ella la más grande felicidad y el más intenso dolor. En ella duermen nuestros muertos, mis muertos, que son también tus muertos. Hijo mío, la sangre derramada en tantos años de lucha por miles de hombres que, como tu padre, creyeron en el bien y en la justicia, no fue estéril. Sobre ella se levanta el México de hoy, en el que palpita una vida nueva.